decir tantas palabras, tantas emociones, tantos recuerdos, tanto final que se traduce en una sola palabra en esta tarde. Bienvenidos todos. Jóvenes, cada día es un desfile y el mundo debe ser su pasarela. Sean todos bienvenidos, padres, madres, maestros, invitados especiales, padrinos, graduando. Bienvenido a esta hermosa tarde donde la sociedad recibe un grupo de jóvenes llenos de educación, fortaleza y jóvenes con valía para nuestra sociedad. Este acto en esta tarde vamos a ponerlo en manos del Señor para que sea Él quien nos guíe. La oración es un intento de hacer que Dios esté de acuerdo contigo o de que provea para tus deseos egoístas, sino que es una afirmación de su soberanía, de su justicia y majestad, y un ejercicio de confirmar todos los deseos y propósito para la gloria de Dios. Esto lo dijo John MacArthur, y para poner este evento esta tarde en manos del Señor, vamos a recibir al Padre Jesús Sablur. Vuelta a la cámara. Perdón. Muy buenas tardes. Hoy estamos de fiesta y por eso también recordamos de un modo especial a aquel que hace la fiesta con nosotros. A Jesús le damos las gracias de un modo especial al comenzar este acto. Él que dijo que donde estaban dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Nos ponemos de pie para invocarlo. Te damos gracias, Señor, por este acto de graduación. Te damos gracias por cada una y cada uno de los graduandos, por todos los docentes, el personal directivo, administrativo y de apoyo que durante estos años forjaron sus vidas compartiendo la enseñanza, la vida y la amistad. Te damos las gracias por sus padres y madres, por sus tíos y tías y todos los tutores que los apoyaron y las apoyaron en este caminar. Te damos las gracias porque tú también te haces parte de nuestra, porque tú nos das un corazón grande como el de Fe y Alegría, donde caben muchos jóvenes, niños, niñas y adolescentes. Y en ese corazón nos pones la marca de tu amor. Te queremos pedir que todo esto que hemos aprendido y recibido en estos años lo pongamos siempre al servicio de los demás. Te presentamos este acto como un acto también de donación, junto con la acción de gracias. Recibe nuestras vidas. Tú nos las has regalado para que también nosotros podamos regalarla en alegría y en fe. En cada profesión que tengamos, en cada estudio que hagamos, en cada labor que realicemos, en nuestras familias, en nuestra vocación. Te encomendamos este acto y todas nuestras vidas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos sentar. Cuadra ahí. Dijo el filósofo Otto René Castillo: vámonos, patria, a caminar, yo te acompaño. Yo bajaré los abismos que me digas, yo beberé los cálices amargos, yo me quedaré ciego para que tengas ojos, yo me quedaré sin voz para que tú cantes, yo he de morir para que tú no mueras, para que emerja tu rostro flameando al horizonte de cada flor que nazca de mis huesos. Esa es mi patria. Así que de pie y con respeto, en honor a nuestra bandera nacional y a la libertad y a aquellos que dieron su vida para que hoy seamos lo que hoy somos, escuchemos las notas del himno nacional. Cambiate, vete por acá. Y se va a los alientes al cielo, nuestro
sentarnos. La fe y la alegría forjan al hombre. Así que en este momento, los que nos sepamos a una vez, vamos a cantar el himno de fe y alegría de República Dominicana. Vamos a mantenernos de pie. Y educación hasta donde hemos llegado, hasta este día, y muchas veces son inspiración en ese camino. Nos acompaña en la mesa de honor el Padre Jesús Saglud, director nacional de Fe y Alegría Dominicana. Un aplauso para él. Nos acompaña la licenciada Águeda Cruz, directora del Centro Educativo. María Isabel Reyes, coordinadora técnica. El licenciado Alejandro Francisco, profesor encargado de... La presidenta de la Asociación de Padres, la señora Bernarda Morel. La licenciada Margarita Franco, coordinadora académica. La licenciada Matilde Basora. Manuel Eno, encargado de la sección de... La licenciada
Samantha Gómez, el licenciado Winston Cordero. Y por último, no menos importante, nuestra invitada especial, Yovanka Rodríguez, en representación del Distrito Educativo. Interpone entre tú y tus sueños es la voluntad y la creencia de que es posible el no intentarlo, dijo Joel Brown. Pero la oportunidad, si no te abre una puerta, entonces constrúyela, dice Milton Berle. Vamos a escuchar estas palabras que en algún momento vamos a necesitar o vamos a recordar para construir esa puerta de oportunidad. Para este momento vamos a recibir con nosotros a la licenciada Águeda Cruz, directora del centro. Daniela, buenas tardes. Buenas tardes a la mesa directiva, padre Jesús Abrún, y a los demás compañeros del centro educativo. Buenas tardes. Buenas tardes a los padres, madres, amigos y en especial el día especial y el día esperado. A ustedes, los alumnos, nuestros estudiantes, que en el día de hoy tienen no la salida, sino que es un día especial donde van a haber logrado eso, los sueños que hasta ahora han querido obtener. Buenas tardes. Este día de graduación es tan especial tanto para ustedes como para mí. Con este grupo, cuando entró en el 2014, especialmente el 18 de agosto del 2014, que ustedes iniciaron en el centro, inicié precisamente en ese mismo año la dirección del centro educativo. Es decir, esta graduación es mi graduación también. Es el grupo que inició con mi gestión como directora. Por eso me siento ustedes se gradúan de bachiller y yo estoy adquiriendo experiencia. Todavía no me gradúo. Me falta mucho por aprender en esta posición. Hace 4 años ustedes llegaron al centro educativo y solamente eran niñas y jovencitos. Las chicas todavía tenían moñitos. Hace 4 años, en el 2014, sus caras eran de ángeles. Con un cúmulo de temores llegaron al centro educativo y ya, gracias a Dios, sin esos temores, hoy, 4 años después, culminan una etapa de su vida. Se cierra un capítulo donde se despiden tanto de nosotros aquí como de otros compañeros que tal vez no van a ver de forma más continua, pero sí sé que en algún momento, si no, ya lo tienen, se van a seguir encontrando, se van a seguir hablando en esos grupos que la tecnología y las redes sociales han creado, que a veces estamos más cerca de lo que creemos. Crearán grupos en el Facebook en el cual siempre se encontrarán. Todavía cuando tengan 50 años, si el grupo está ahí, ustedes van a tener la misma cara de hace 4 años. Las fotos le quedan como evidencia. Han sido 4 años de esfuerzo, pero también fueron 4 años de recompensa y satisfacciones, de amistades y de recuerdos. Para siempre van a quedar marcados en sus vidas. El tiempo de graduación es tiempo tanto de alegría, pero también es tiempo de tristeza, porque se despiden
Ahora mismo están deseando irse, pero dentro de unos días van a añorar. Le va a hacer falta querer juntarse tal vez con sus compañeros en algún momento. Sus maestros le recordarán como estudiantes honestos y responsables, alegres y comprometidos. A partir de este momento, la secundaria será un capítulo en el libro de sus vidas. Ahora se enfrentarán a un presente con nuevos desafíos. El ciclo de la vida continúa y muchas veces un final solamente indica un nuevo comienzo. Ahora es que ustedes van a comenzar verdaderamente a escribir el libro en sus vidas. Dice el señor Eric Berne, como decía por aquí, que cada persona diseña su propio destino y que el Señor nos da la libertad de poder llevar a cabo ese destino. Ustedes tienen la capacidad ya de tomar decisiones. Las decisiones, las buenas decisiones le van a marcar con buenas consecuencias. Malas decisiones, pues entonces tendrán malas consecuencias. Nadie quiere tener malas consecuencias en su vida. Lo normal es anhelar una vida con éxito y con significado. Por ahora, una cosa les debe quedar clara, bien claro les debe quedar. El estudio y nada más que el estudio será la llave que les abrirá las puertas del mañana. En un mundo cambiante como el que estamos viviendo y el que a ustedes le tocó vivir, la preparación es la mejor estrategia para enfrentar el mundo que estamos viviendo. El futuro de cada uno de ustedes está en sus manos. En sus manos, no el destino. Y aunque si fuera el destino, ustedes son los que juegan con ese destino. Sigan siendo hijos buenos, hijos que respeten a sus padres. Prepárense para un mundo que los reclama como ciudadanos inteligentes que habitan y construyen la sociedad del conocimiento. El éxito se logra únicamente con esfuerzo y valentía. Dios mismo dio esta recompensa a grandes hombres misioneros que cumplir. Y dijo, esfuérzate y sé valiente. Josué 1:7. Y esta recompensa viene acompañada con una invaluable promesa, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Permíteme asegurarte que con eso es suficiente. Siempre pongan su vida en la mano del Señor. Con estas palabras quiero despedirme. El futuro no pertenece a quienes saben esperar, sino a quienes saben prepararse. Jóvenes, felicidades y un placer que ustedes puedan ser la primera promoción completa de mi gestión. Muchas gracias. Ir por la vida dejando huellas, no heridas, marcas. En este momento vamos a pasar a entregar esa marca que los hace a ustedes bachilleres, eso que ha demostrado que realmente ustedes han culminado hasta aquí. Para este primer momento vamos a pedir que nos acompañe el licenciado Felipe Encarnación y Eduardo Almonte para hacer la entrega a la sección. Y vamos a empezar con Almanzar Vázquez Andreina, Almonte Díaz Jeremy, Amador Vanessa, Báez Castillo Yohari, De la Cruz de Olio Vivian Rosemary, De la Cruz Gómez Carlos Daniel, De la Cruz Martínez Damaris Maciel, Del Rosario Moreno Anthony, Ferreras Rodríguez Kevin Valentín, Gómez Mendoza,
Edwin Eliezer. Seguimos con los jóvenes de sexto A, segundo ciclo, técnicos en informática, y llamamos Hernández Marte Oliver Emanuel, la antigua Jaques Karina, Marte Santos Lenny Mercedes, Martínez Díaz Erika, Martínez Medrano Miguel, Matos Méndez Lordaneris, Mejía Almanzar Jesús Manuel, Montero Sosa Génesis Mileni, Moreno Paulino María Isabel, Pilier Baez Ana Maciel. Wander, Ramírez Morillo, Ramón Antonio, Rosario Félix, José Manuel, Santos Cabrera, Justo Germán, Suriel Santana, Luis Javier, Tapia Pineda, Jennifer Yorgelis, Valdés González, Wilmi Noel, Victorino Reyes, Moisés Isaac. Seguimos con los chicos del técnico en informática de la sección B. Mora Villar Scarlin, Núñez Esteves Daniel, Payano Montero Warner Javier, Pérez Rosario Yaisa Rosmeri, Ramírez Padillo Ángel Alfredo, Ramírez Espinosa Leonardo Alejandro, Ramos Ferreras Edison Richard, Rodríguez Almonte Edward, Sánchez Mendoza, Ortiani Mercedes, Uri Santana, Brian Benjamín. (Risa)
mientras esperamos, por favor, que se acomoden los chicos. Vamos a ver, jóvenes, ¿cuántos de ustedes saben quién es Bill Cosby? Bill Cosby. Sí. ¿Quién es? ¿Quién es Bill Cosby? Ok, mire, Bill Cosby dijo que para lograr el éxito, tu deseo de éxito debe ser mayor que tu miedo al fracaso. Por esto llamamos a los jóvenes y pedimos que nos acompañe el licenciado Alejandro Francisco, porque están aquí los jóvenes hoy. Hoy están los jóvenes aquí que tuvieron mayor deseo de éxito que el miedo al fracaso. Por eso están aquí en este día. Jóvenes del técnico en administración pública y tributaria, llamamos a Bianchini Payano Gilia, Castro Andújar Wanifer, Ciprián Camilo Ana Lorenzi, Cordero Núñez Yuleisi, Cruz Encarnación Francisco Gabriel, De la Cruz Pérez Carlos Rafael, De Olio Jorgelis, del Rosario Moreno Arleni Michel, Encarnación De Olio Gabriela, Encarnación Mateo Yailin Janet. Aquí, por favor. Continuamos con Encarnación Montero Grisairis, Feli Sánchez, María Isabel, Solano Florian, Carla Nazaret, García Rosado, Lisbeth María, González Montero, Cristóbal, Enríquez Páez, Nancy Dariel, Jiménez Mota, Isairi Miguelina, Hebrón Montero, Nayeli, Lorenzo Miches, Sharina Cristina, Matos Gómez, Dervis Joel. Vamos con Medina Adón Pamela, Medrano Brito Ismael, Méndez Rodríguez Rosalinda, Monción Solís Leslie Pamela, Montero Reyes Andy Perales, Montero Sosa Mileni Génesis, Morillo Adrián Enrique, Núñez Jiménez Lorena, Núñez Medina Leidiana. Fanáticos, por favor, permitir a los camarógrafos y fotógrafos oficiales realizar su trabajo. Para culminar con esta sección y al mismo tiempo agradecer al licenciado Alejandro Francisco por acompañarnos, llamamos a Pérez Félix, Consuelo Esther, Pérez Lara Mariela, Quesada Moreno, Celis, Terrero Andújar, Natalie Dayan, Torres Montero, Brenda, Valencio Chalas, Susana, Perigüetes Rodríguez, Jennifer Yael. Agradecemos al licenciado Alejandro Francisco, que nos ha acompañado en esta tercera entrega. Para la cuarta entrega pedimos nos acompañe el licenciado Manuel Eno. Para la entrega de la sección de segundo ciclo técnico en administración pública y tributaria, me atrevo a citar a Napoleón Bonaparte cuando dice: el éxito no está en vencer siempre, sino en no desanimarse nunca. Por eso están aquí los jóvenes del técnico en administración pública y tributaria, y empezamos con Barreiro Sánchez Juan Pablo, Basilio Moreno Nazaret, Rodríguez Diagni Pamela,
Castillo Parra, Starling Fernando. Castro Tejada, Ashley. Cepeda Grullón, Elisa María. Díaz Cueto, Wellisper Sauri. Durán Mejía, Isaías Ezequiel. Encarnación de Olio, Fiordelli. Continuamos con los que nunca se desanimaron y siguen aquí hoy. Espinal Paredes, Johanny García, Evelyn Yocasta, Gómez González, Eury, Guzmán Pujol, Luis Manuel, Chinoa Gómez, Yeuni Elizabeth, la antigua Félix, Romney Samuel, Mercado Reyes, Naomi Salín, Montalvo Félix, Angie Tais, Mora Checo, Joanca Winifer. Continuamos con Mora Darianda Michelle, Muñiz Cueva Natasha, Nick Nemiño, Alana Denis, Peralta Díaz, Ruth Esther, Pérez Bello Nayira, Pérez Pérez, Yulisa Mariana, Ramírez Almonte, Emmanuel, Rivas Díaz, Johari, Rodríguez Mejía, Catherine Brinet. Del técnico en administración pública y tributaria y al mismo tiempo agradecer al licenciado Manuel Enón, llamamos a Rodríguez Ramírez Alexander, Rodríguez Reyes, Julio Alberto, Rosario Ruiz, Daniel Samaría, Cruz Anaquino, Rudester, Sánchez Hidalgo, Lorena Euris, Santana Guzmán, Israel, Severino Dionisio, Lisander Josué, Sierra de la Cruz, Yarelín, Sosa Baez, Sor Lady Yasmín. Al técnico en artes aplicadas nos acompaña la licenciada Santa Gómez, por favor. Empezamos a llamar a los jóvenes que llegaron hasta este final, los valientes Contreras Pérez, Adriana Nicole, Deolio Medina Rosani, García Ogando, José Luis, Gómez Jiménez, Leinis Antonio, González Paulino, Cristi Yarit, González Pérez, Sorangi, Jaques Ortiz, Miguel Steven, López Noel Barlin Ricardo, Mañón Aquino, Emmanuel Antonio, Martínez Fermín Mariela. Nolasco Pérez, Gerani Isabel, Paniago Ortega, Cristal Amparo, Peña Morillo, Sileni, Pimentel Cabral, Joel Giancarlos, Ramírez Romero, Angélica María, Rodríguez Polanco, Scarlett, Rosario Mañón, Madeline, Rosó Burgos, Darwin José, Rubio Sánchez, John Anthony, Ruiz Giambali, Claribel, Samuel Rodríguez. Pedimos que nos acompañe en este momento el licenciado Wilson Cordero.
agradecemos el espacio. También saludamos a la licenciada Joanca Ramírez, que se ha integrado a nuestra mesa de honor. E iniciamos con los chicos de la sección F, técnicos en artes aplicada. Corregimos en el manual. Álvarez de la Cruz, Eduardo Felipe. Álvarez Mateo, Elkinson. Patricia Reyes, Marileide. Concepción Mancebo, Carla Hernández. Cuevas Rivas, Smerlin Michelle. Félix Tiburcio, Fabio David. Fermín Matos, Hilary Michelle. Fernández, Jesús, Averlin Alberto. García Nahuel, Rick Gómez, Jorge Tadeo, Heredia Stable. Para cerrar totalmente la parte de la entrega de los certificados, y al mismo tiempo despedir al licenciado Wilson Cordero. Recordarle a los chicos, nadie te va a entregar el éxito. Tienes que salir a conseguirlo tú mismo. Es por eso que estás aquí. Debes dominar y conquistar el mundo tú mismo. Llamamos a Lara Romeo Génesis. Medina Plata, María Angélica. Montero Medina, Maciel. Morel Ureña, Cristian. Núñez Medina, Emily. Ramírez Botel, Ana Angelina. Román Rodríguez, Ángel Junior. Sánchez de Olio, Celiane. Soto Romero, Jennifer. Y Martínez, Angel. Dedicación se puede llegar muy lejos, solo hace falta que nosotros lo pongamos en práctica. En este momento vamos a reconocer a aquellos jóvenes que de alguna forma se han esforzado un poco más. Vamos a pedir a la licenciada Elisa Hidalgo que nos acompañe en este momento. Dedicación en esta tarde reconocemos de manera especial y por sección, pero al renglón esfuerzo y dedicación en la sección A son reconocidos Vivian Rosemary de la Cruz, también llamamos en este mismo renglón a Jennifer Jorgelis Tapia Pineda. Les recordamos que estamos reconociendo a los jóvenes de esfuerzo y dedicación de la sección B, José Enríquez Abreu Zamora y Elison Richard Ramos Ferreira. De la sección C, reconociendo el esfuerzo y dedicación, Rosalinda Méndez Rodríguez, Ismael Medrano Brito. Natasha Muñiz Cuevas y Nayira Pérez Bello. En la sección E, Sorangi González Pérez, Marilyn Rosario Mañón. En la sección F, esfuerzo y dedicación, Jorge Tadeo Gringo. Morel Ureña.
personas que siempre dan un poco más. Invitamos a la licenciada Águeda Cruz a acompañarnos. Los jóvenes que se olvidaron de las razones por las que no deberían haberlo hecho y pensaron en la única razón por la que sí debieron hacerlo para llegar aquí, para hacerlo mejor cada día. Vamos a reconocer a los estudiantes meritorios. A los estudiantes meritorios en informática, con su índice académico, Vanessa Amador con 90 puntos, Erika Martínez Díaz con 91 puntos, María Isabel Moreno Paulino con 91 puntos, Luis Javier Suriel Santana con 92 puntos. Un aplauso para ellos. Seguimos con los estudiantes meritorio de la sección B de informática. Rodi Castro Cuello con 92. Lorenzo Pérez con 90 puntos, Loraine Mea Paulino con 90 puntos, Brian Ubrí Santana con 92 puntos, un aplauso para ellos. Reconocido como meritorio en administración pública y tributaria, Ana Lorengi Ciprián Camilo con 93 puntos, Arleni del Rosario Moreno con 92 puntos, Gabriela Encarnación de Olio con 92 puntos, Casey Dariel Enrique Páez con 91 puntos, Isaiah Jiménez Mota con 90 puntos, Lorena Núñez Jiménez con 90 puntos, Consuelo Pérez Félix con 90 puntos, Mariela Pérez Lara 90 puntos y Susana Valencio Chala con 93 puntos. Administración Pública y Tributaria, Elisa Cepeda Grullón con 90 puntos, Joana Mora Checo con 91 puntos, Julio Alberto Rodríguez Reyes con 91 puntos, Rosleidy Sosa Páez con 90 puntos. Aplicadas y Arte Visual, María Altagracia Céspedes Rosa con 91 puntos, Edward Álvarez de la Cruz con 93 puntos y Ana Angelina Ramírez Botel con 90 puntos. Pasar a un momento, creo que muy hermoso, porque muchos de nosotros a veces damos lo que nos toca, otros dan más y un poquito más, y otros saben que lo hacen excelente, pero quieren hacerlo mucho mejor todavía. Por eso en este momento vamos a reconocer la excelencia académica. En este momento vamos a llamar a Fiordelí Encarnación de Olio. En reconocimiento a su gran labor de dar a los estudios para ser uno de los estudiantes de mejor índice académico con 94.
su gran labor brindada a los estudios para ser uno de los mejores índices académicos, también llamamos Ashley Castro Herrera. Gran labor por estar también entre los mejores índices académicos con 95 puntos, Danisa María Rosario Ruiz. Índice académico, seguimos con Scarlin Mora Villar. Reconocimiento también a su gran labor con un índice de 95 puntos. Ya Sierra de la Cruz. Porque en este momento yo me voy a dar el permiso de modelar con esta que está aquí, ¿verdad? ¿Puedo? Bien, pero primero vamos a decir que el Liceo Técnico Manuel del Cabral, el Almirante, reconoce por su inmensurable labor brindada el compromiso asumido en los estudios para ser la máxima excelencia académica entre todos los estudiantes del año escolar 17-18. Es para Lorena porque de una forma u otra marcaron en el camino. Así que en este momento vamos a reconocer a esos maestros
que tienen y tendrán miles de personas que les recordarán en el trayecto de su vida. Vamos a llamar para ser reconocido en el ámbito magisterial a los siguientes maestros: Ángela Elizabeth Barba, Matilde Vasora Silvestre, José Alejandro Francisco Calderón, Manuel Enoch Félix Lavandier, Santa Gómez Matos, Wilson Cordero, Clemencia Lirán Lorenzo, Iván Apataño Frías, María Isabel Reyes, y por último Raquel Denise Jorge Vargas. Sentimiento especial y recordar que los maestros que han sido reconocidos en el día de hoy han sido elegidos por sus mismos estudiantes, así que es el sentir de cada uno de ellos. En este momento, por su destacada labor y entrega docente, reconocemos a Elisa Hidalgo. Eliana Rodríguez, presidenta del Consejo Estudiantil y Génesis La Antigua. ¿Pero para qué? Pedimos a los presidentes de curso, Moisés Victorino Reyes y Brian Ubrí, por favor, que nos acompañen también. Lo de 7 velón que le pusieron a la maestra. Cuando vamos pasando por la vida, no somos eternos en el momento en el que estamos. Siempre dejamos la responsabilidad a otros que vienen detrás. En este momento vamos a hacer el simbolismo de que los chicos que ya se van pasan la luz del estudio, del poder seguir adelante y poder iluminar una sociedad que necesita de jóvenes que sigan formándose. Porque no nos podemos escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy. Porque tu vida eres tú quien la llevará a donde tú quieras llevarla. Vamos a hacer el paso de la luz de los jóvenes que se van a los jóvenes que se quedan para seguir forjando un mejor futuro, un mejor mañana. Un aplauso para ellos, señores, que se sientan. Saben que los jóvenes que aún continúan tienen el deber, la responsabilidad de ser cada día mejores, de saber que si lo están haciendo bien, lo pueden seguir haciendo mucho mejor. Siempre un peldaño más. Acompañe la licenciada Ana Maritza Contreras para hacer el juramento, pero primero vamos a recibir a la estudiante Lorena Sánchez, que nos va a tener el discurso. Lorena Sánchez, aunque nadie ha podido regresar atrás y hacer un nuevo comienzo,
pero sí podemos recomenzar ahora y hacer un final diferente. Buenas noches. De pie, por favor, para hacer el juramento. Los graduandos solamente. Gracias. Levanten su mano derecha. Es un momento formal. Por favor, silencio. Es un momento formal. Levantamos nuestra mano derecha. ¿Juran ustedes ante Dios, sus maestros, las autoridades presentes, sus familias y compañeros, practicar lo aprendido apegado a la ética, desempeñarse con honor, dignidad y rectitud en las tareas profesionales a las que se dediquen? Sí, juro. Si así lo hicieren Dios, sus maestros y familiares, lo premien. Si no, Dios se lo tome en cuenta. Felicidades. Lorena Sánchez, por favor. Buenas noches, honorables miembros de la mesa directiva. Buenas noches a los compañeros jóvenes. Gracias a los padres, sabemos que están emocionados, sabemos que quieren hacer foto, pero ya casi estamos concluyendo la actividad. Y ahora es el momento de los estudiantes agradecer, y este espacio le toca a la estudiante Lorena. Por favor, a los compañeros, gracias. Buenas noches, honorables miembros de la mesa directiva, maestros, padres, madres, tutores, familiares, amigos, queridos compañeros graduandos. En primer lugar, damos gracias a Dios que nos ha permitido estar aquí celebrando este gran logro en nuestras vidas. Gracias a nuestros familiares que han visto y han vivido junto a nosotros este proceso, y a los maestros que a lo largo de este camino se han convertido en seres especiales para cada uno de los que hoy lleva a cabo el logro de graduarse como bachiller. Los invito a recordar el día que llegamos a Manuel del Cabral, dar una mirada a nuestros inicios y observar lo mucho que hemos crecido y avanzado, tanto en lo académico, en lo personal como en lo espiritual. Ver lo que hemos avanzado a nivel estructural, recordar dónde estábamos y ver ahora nuestras hermosas instalaciones que no pudimos disfrutar lo suficiente, es gratificante, ¿cierto? Es emotivo ver que nuestros maestros y todo el personal han crecido junto a nosotros, a medida que también lo hacíamos. Ahora, recordemos un poco de los momentos que hemos vivido durante estos años. ¿Cómo olvidar cuando nos bronceábamos durante las horas de educación física? Cuando salíamos al baño y dábamos un tour por toda la escuela. Los largos momentos que duramos de pie cuando se realizaban actos debido a las festividades. O las frutas que comimos escondidas de la directora. Eran muy ricos, esas guayabas y mangos, entre otras frutas. Y todo el ejercicio realizado al tener que subir las escaleras a toda velocidad. Aquella vez que conocimos una pequeña parte del desierto, al visitar la zona de Baní, las veces que tuvimos que hacer de Feli Sánchez para no quedarnos fuera durante las horas de Edward,
el que escuche mi voz de dos aplausos de clemencia. O levanten las manos de nuestra querida Yovanka. ¿Y cómo olvidar cuando realizamos nuestro proyecto empresarial? Pero hay algo que no podemos dejar de mencionar. El rico menú que teníamos cada día para almorzar. Los juguitos, las pechitas, las masitas, los panes. ¿Cuánto nos peleábamos por eso? Esta es una cosa que siempre extrañaremos en la escuela. Estos y más recuerdos siempre estarán presentes en cada una de nuestras vidas. Porque al final de cuentas, la secundaria, sin lugar a dudas, es una de las mejores experiencias vividas. Los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de estos años y que han sido reforzados desde nuestras familias con valores morales y espirituales son los que hacen la sólida zapata que nos permitirá mantenernos firmes en nuestro caminar por la vida. Debemos tener presente que siempre encontraremos obstáculos, pero lo más importante es saber sobreponernos a esas dificultades. Todos los que estamos aquí hemos superado dificultades para llegar a este momento, unos más que otros, pero todos podemos decir hoy que valió la pena el esfuerzo, que valió la pena por cada uno de los sacrificios que hicimos, que ha valido la pena levantarnos temprano, aún en esos días de frío. Como nos dice la Biblia en Isaías 40:31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hagamos nuestras, pues, las palabras de Walt Disney, ese gran creador de sueños que nos inspiró desde nuestra infancia. Todos nuestros sueños se pueden volver realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Muchas gracias y felicidades. ¡Es tiempo de tirar nuestros coros! Lo que te propone tú lo puedes tener. No te caiga, levántate. Es que en la vida solo hay que tener fe.